La idea es integrar el terminal portuario Arturo Prat a la ciudad. Desde este jueves ya comenzará la venta de bases a través de sitio web. Se destacó que en el marco de la política de sustentabilidad, la EPA propicia dar una cara mucho más integradora hacia la ciudad, transformando el área en un producto turístico para punta arenas. Además, lo que busca este mismo proyecto es. Eh, llegar a un terminal eh, diseñar un terminal de pasajeros de un mejor estándar que el que tenemos hoy día eso se va a complementar al proyecto de, de alargue del muelle Prat el cual estamos ejecutando y además eh, establece un plan maestro o sea un, o, eh, valga la redundancia un plan en el cual se estable, establecen distintos hitos de, de obras que se van a ir realizando en el puerto a, con un horizonte de 20 años. Hoy día recibe más de 100.000 pasajeros al año, por tanto es un puerto que tiene que reinventarse desde el punto de vista de sus funciones y transformarse en un centro de servicios para el turismo internacional. Y eso abre una oportunidad enorme para la ciudad desde el punto de vista de transformar este lugar, este recinto que estaba portuario, cerrado, excluido para la comunidad, en transformarlo en un lugar para el disfrute de los magallánicos durante todo el año, pero también para prestar un servicio de alto estándar a los turistas que van a ir regularmente incrementando la presencia y visitas a la Patagonia y Punta Arenas en la puerta, efectivamente, de la Patagonia y de este territorio austral. Se espera que los profesionales nacionales e internacionales presenten las mejores ideas de arquitectura y que el futuro terminal de pasajeros sea un centro urbano, un lugar que durante el periodo de mayor flujo de visitas turísticas funcione como un terminal de pasajeros con el más alto estándar, dinámico con servicios, restaurantes, artesanía y centros comerciales, pero que en el resto del año sea también relevante para la ciudad y lo disfruten los magallánicos. Se espera que el proyecto pueda estar concluido en el año 2020.